No, hombre, esos bichos van con hacer, hombre. Esos bichos, tío. No, hombre, me convencen, pues. Ah, mira, rapidito, ve. Enrolló el lazo, ¿eh? Rápido lo torció, ¿ve? Ya no lo jodió. Saludos, amigos ganaderos y ganaderas, y a los amantes del campo, la agricultura y la ganadería. Bien, pues este día nos tocó ir a ver pues un pequeño proyecto ganadero. Es acá en Río Blanco, Zacatecoluca. Algo cerca, ¿va? Así que bueno, aquí vamos a ver, porque es que al parecer han perdido la cuenta o quieren saber si están preñadas sus novillas o no, y si lo están, pues cuánto tiempo tienen de preñez y todo eso, ¿va? Es importante saber el índice de preñez y cuánto de su vato está preñado, para ver pues si está en una situación normal la tasa de reproducción de su ganado. Recuerden de que en un proyecto ganadero la ganancia está en las crías, ¿verdad? Entonces, si en un proyecto ganadero hay una baja tasa, hay un bajo porcentaje de reproducción, entonces hay problemas, porque el negocio no está siendo rentable, ¿verdad? Por eso es sumamente importante que usted siempre realice constantemente de palpaciones, chequeos clínicos, verificar, ¿verdad? ¿Cómo van esas novillas, cómo van esos vientres, esas novillas y esas vacas, si ya están preñadas o no, para que usted vea si su negocio, si su plata se está reproduciendo, ¿verdad? Así que bueno, señores, acompáñenme en este nuevo video. ¿Qué tal, pues? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mucho gusto. ¿Usted es el encargado acá? Sí, sí. Ah, pues sí, hombre. Sí, que vengo a ver, a palpar unas animalitas. Sí, unas vaquitas, ahí las tengo ya. Va, me voy a alistar entonces, me voy a poner ropa de trabajo. Está bueno. Va, ok, pues. Buenas, con permiso. Va, entonces agarremos una por una y las vamos ahí. ¿Verdad? Aquí están las niñas. ¿Cuáles son? ¿Aquellas son? Aquellas, sí. Okay. Va. Ahí está el bramadero. Sí, okay. Ah, pues sí, hombre. Estamos bien con el bramadero. Va. Se me olvidó el guante, lo voy a ir a traer. Ya bien preparado. Grabar el video. Como él quiere verlo, vaya. Usted lo sube a YouTube. Para que él vea el trabajo que hago, pues. Sí, porque a veces que. Pues sí, ellos mandan a hacer las cosas y a veces ni ven cómo se hacen, pues, vea. Entonces hoy por eso mejor subo, para que ellos vean, pues. Como que estuvieran aquí, va. Qué chulo, no muerde este. No, tigre. Bonito el tigre. Tigre. Tigre, cabal, puro tigre. Vaya, agarrémosla. Ah, ya la tienen, pues. Va, entonces párela y la enreja va para. Tienen una cubeta con agua. Mira el favor. Va. Ahí está la niña. No la van a enrejar. Ahorita la van a enrejar. Va. Tan gordito está este ganado. Está más o menos, está el gordito. Sí, hombre. No, me ganado resistente, pues. Sí, guerrero. Guerrero este ganado. Ahí le al agua. Sí, gracias. Pero me dejo. Vaya, el agua. Ahí está, por ahí pongan. Que no se la vayan a beber los animales. Un guacal. Un guacalito. Eso, relájese. Eso, así es. Así es la cosa, relájese. Vaya, mi amor. Eso.
Vaya, vaya. Vaya, pues, ve. Quieta, quieta, quieta. Está bien chiquitillo el ano de esta. De ver. Sí, cuesta. Cuesta bastante. Sí, es que vaya, tiene. Fernando. Tiene la. Vaya, 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 vaya. Le duele. Como... Ay, sí, ya te relajaste. Vaya, mi amor. Vaya, vaya, vaya. Quieta, quieta. Quieta, mi amor, quieta, pues. Quieta, 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 quieta. Quieta, está. La voy a palpar de nuevo, es que la pelvis bien estrecha la tiene, hombre. Si bien estrecha, entonces este no logro yo sentirla bien. Vamos a ver sin este otro guante, la voy a palpar de nuevo. Bueno, primeriza, ¿va? Sí, pero tiene bien estrecha la pelvis. Ojalá que no le cueste parir. Sí, porque hay unos que lo complicaron bastante en el parto. Ah, no, hombre. Sí, está. Sí, esta tiene bien estrecho el pelvis, entonces. No. Vaya, vaya, vaya. Quita, quita, quita. No. Está vacía. Está vacía. Sí, está vacía. ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo. ¿Cuál es el toro? Aquel es el... Girba. Girba. Ajá, está bonito. Porque es el... Allá este... Allá lo trajeron. ¿Es cuál? Este, este. Este, bronzuis. Sí. Está bonito el bronzuis también. Sí, está bonito, va. ¿Y ya trabaja? Ya, ya trabaja. Ya. Bueno, veamos la otra, va. Esa roja, bicho. Ajá, bien, puede lanzar llave. No. No, hombre, y... Mejor este hipoteno yo. Vamos a bañarla para ir. No. Bien pueden lanzar los hipotes. Sí, pueden. Bien gorditas están, va. Sí, conocidas. Como que es un quito está esta, sí. Mira. Sí. Está sana. Está sana, va. Sí, también sana. No hay anemia, no hay vaginitis. No tiene nada de eso. Uh-huh. Mi malita cada rato lo cagamos vitaminando. Está bueno. Sí. Está bien. Que ayudas en que sea con eso, ¿va? Sí, no, hombre, sí, es bueno. Quieren sacar todo el... Es que las heces las tienen bien pegadas al intestino. Sí, va. Y no le expulsan, pues no. Oye, no mire, pues no. Como que tuviera estreñimiento. Sí. Vaya, mi amor, vaya. Vaya, pues, vaya. Sí, hombre, pero es que tiene bastantes heces y no las sacan. El problema es que no las quiere sacar, no las expulsa. ¿Ve? Hay unas que es metiéndole la mano y sale el montón. Sí, bueno, pero esta no. Son primerizas estas, ¿no? Son primerizas, sí. Sí, por eso es que están así. Relájate pues, hombre. Relájese. Sí, relájate. Vaya, quieta, quieta, quieta. Manzanita. ¿Y cómo se llama? Manzano. Manzanita, acá va, como que es manzana, ¿no? Sí.
que no expulsa las heces, hombre. Por Dios, no me deja. Ay, hombre, qué problema con vos, manzanita. Tiene un montón de heces y... Bastante. Sí, bastantes. Y no, no las expulsa, pues, y están bien pegadas al intestino. Cuesta. No, y ya se aburrió, pues. Y, sí. Pero no quiere expulsarme las heces. Comen, como están comiendo bastante seco. Sí, sí. Por eso es que las heces bien duras. Tienen duras, pa. Sí. Y el otro toro, el que ya estaba aquí, trabaja. ¿Cuál? ¿El Gir? Sí, sí. Ya. Ese, bueno, ya se vendió el primer, la cría que tuvo primera vez. Estaba corte con el Teníamos un overo también, pero Está vacía. ¿Está vacía? Sí. Está bien gordita. Ya por eso no quedan preñadas. ¿Sabe? Sí. Cuando están demasiado gordas. Cuesta un poquito que queden preñadas. ¿De veras? Sí. Aquí cae un rayo en este palo. Sí. ¡Uy! Buen susto han de haber llevado. Cerca, sí, hombre. Ja. Ahí cayó uno. Más alto, yo lo volé. De suerte no mató un animal, ¿va? De suerte, sí. Vaya, aquí hay vaginitis y hay anemia. De veras, ¿qué se necesita aquí? Ponerle para la vaginitis, ponerle para la anemia, ahí traigo un spray. Y ponerle para la anemia. Él dijo que solo las palpara, pero muy feo solo venir. Arréllenme esas vacas que están tapando la cámara. ¿Sandeja? Muy feo solo venir y pues sí, no decir qué es lo que tienen. Sí, es cierto. Ahí. No, porque yo les mire, pero fuera, no, me dijo, que solo que las palpen. Va después, le dije yo. Va, esta sí está preñadita, mía, para que vea. Sí. Va, esta sí, sí, 6 meses. ¿6 meses? Sí, 6 meses. Ya va para los 7. Vea, Colocho. Y es que esta vaca, como el 9 de noviembre, somos a 3, que le dijeron que tenía 7 meses de cargada. No, nombre. Sí, ya va para los 7. ¿Qué vas a poner que me dijo? Oh, para que no lo hubiera soltado, hombre. Sí. Agárrela. Dale, agárrela, pues, la vamos a... Sí, pues, no, y vos, vaca, ¿cuál es la curiosidad con esto, pues? Vaya, quítense, hombre. Y ya, cabal. Hija de puya, necesito agua. Ahorita le vamos a dar un poquito. Sí, son tremendas estas babosas. Vaya, pues, déjeme, por favor, Colocho. Puta, estos vaqueros sí son vergones. En 2 vergazos lanzaron los animales. No, hombre, yo he llegado a otros lugares que no, hombre. No, vendo. Estos hipotes les pueden dar clases a los vaqueros. Va a tirar el lazo y va a ir nada, man. Ya nacieron con la persona en la mano. No, hombre, estos bichos son cosas serias. Bicho. Vamos. Vaya, vamos a inyectar esa vaca, pues. ¿Están saliendo estos vaqueros ahí? Sí, hombre. Están saliendo. Pide una que de la iba, que la que iba a palpar. A Antier la agarró el toro. Ajá. Es aquella muca. Ella que estaba sí. La agarró, la penetró. Sí, sí, sí la penetró. Pero, ah, pues, pero, entonces no. Uh-huh. Aunque a veces cuando están preñadas, hay unas que se dejan penetrar aunque estén preñadas. Esa es la de Molac, es para la. Para la anaplasma, pero este es inidocar. Sí. Sí, es más directa esta. Bueno, vamos a agarrarla. ¿Cuánto le aplica de nidocal? Vaya, para esta. Mire, ahí la dosis dice, por ejemplo, para esta serían unos 9, 10 ml. Pero es demasiado fuerte, 10 ml va. Y como está preñada, no le puedo poner esa dosis. Unos 7. Unos 7 le vamos a poner ahorita. Vea. Sí, fuerte. Es fuerte y le pongo porque para ellas serían como 10. Demasiado fuerte. Sí. Vea. Quiero ver, pues, sí, ya la vi que grandecita está, ¿no? Es grande esa vacuna. Es va. Grande. Ah, pues sí. Pero sí, le pongo los 10. Como está preñadita, no, hombre. Esta no es abortiva, esta medicina, ¿va? Pero sí. No me gusta a mí. Uh-huh.
Valiente, mire la vaquita aquí, de puya, ni se movió. Espéreme, falta. Sí, espéreme. ¿Y allí cualquier medicina se puede poner? ¿Dónde? Donde la pulmo esa, la de mi casa. Es subcutánea. Sí, es de tener cuidado, va. Sí. De la boca. Vaya, mi amor. Ven, ven. Va, ya. Suéltela. Va. Tírenlo, va. No, hombre, esos bichos son cuadros. ¿En serio, hombre? Yo ando. No, hombre, me convencen, pues. Ah, mira, rapidito, ve. Enrolló el lazo, Rápido lo torció, ve. Ya no lo jodió. Y hay unos que le estoy diciendo, tuerzan el lazo, enrollan. Y no, no. Ahí lo llevan de arrastras por todo el corral. ¿Y ellos son hijos suyos? No. Ah, ¿sobrino? Sí. Ah. Está bien gordita, vamos a ver. Y es primeriza, ¿va? Es primeriza, ¿va? Ajá, como que es gir, ¿va? Con... Esta, sí, Brahma con... Brahma con gir, ¿va? Con gir, sí. Ajá, bien, dije yo. Que esta nos va a dar batalla. Quieta. Es que ya le vi el encaste. Sí, no, es que... Las bramas con gir, por Dios, que malas son batallosas. Sí, hay anemia. Anemia también. Sí, leve, pero hay. Vaya, uy, vete para allá. Mira, dale, mira, dale, bon. Bon. Ya bien, dije yo, donde sí. Te vi el encaste, mamayita. Ah, no, si vos sos batallosa. Sos tóxica vos, fíjate. Espérate, 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 que le tengo. Aquí lo vamos a levantar. Espérenme, vamos a ver si. ¿Te vas a parar? No. Espérate, espérate. Una cola. Espérense. Va. Vaya. Te dejo topada. Va, va. Vaya, mi amor, va. Tóxica. Eso, relájese. Así es, mamayita. Sí, está preñada. Está preñada. 2 meses. ¿Le va a poner? Sí. Bueno, aquel me dijo que no. Ahí, pero si usted me autoriza. ¿Y cuánto lo cobraría? Pues, ya vamos a ver, yo no es tanto por eso, es porque me, no me, que mis animales están sanos, me dijo. Yo solo quiero que los vaya a palpar, me dijo. No, pero la vamos a inyectar para la anemia. Tiene un poquito, sí. Gracias, no, ahí déjenla. Amarrate esta. Esta o esa. Esa. Mira el alajador. No, hombre, que estos bichos. No, hombre, yo los quería enfocar lazando, hombre. Ah, no, hombre. Yo los quería enfocar, hombre, lazando. ¿Cuál es la vacuna? Aquí, en subcutánea. A ver. Ya. Va, está ya, suelta. Sí. Es que sí, el ganado en sí está sanito porque está bien gordito, está bien bonito, pues. ¿Verdad? Pero a veces hay pequeñas deficiencias, ¿vale? Siempre hay cositas, ¿va? Pero el ganado está bien cuidadito, pues. Bien bonito, solo hay unas que por la raza es que no prosperan, va. Por ejemplo, esta chumeca, este Holstein con jersey no prospera. Vea, chumequita cuesta que prosperen. También esas son de medio oreja, ve. ¿Ah? Un Brahma con gear. Una gear con Holstein, una Brahma gris con Holstein, así como esas.
Esa como que brama con jersey. Dieron bicho. La jodida es que YouTube ya me va a infraccionar ahí porque sale el musicón ahí. Vale. Sí, cuando sale música de fondo así no se puede. Así como esa va. Uh-huh. Ah, esta está sanita. Uh-huh. Está chiquita, si no tiene la altura todavía para estar preñada. De veras. Sí, está bien pequeña. Pero ya son algo mayores de edad. ¿Cuánto tienen ya? Esta tiene como 2 años y medio. Ah, tres. Pues sí, ya tiene. Entonces va a ser chaparra, sí, la babosa. Chaparra. Esta con esta son compañeras. Pues. ¿Cómo? ¿A los cuántos meses después de casar una vaca? ¿Cuántos años? A los 18 meses. 18 meses. Depende ahí, ajá, 18. Depende de la altura y el peso. Ajá. También hay que ver eso. Mire, y para una pregunta le iba a hacer para que quede una vaca cargada, pero naturalmente, ¿qué medicinas le puede poner? Vitamina. A selenio más vitamina. El selenio, minerales pues. Ajá. Eso es lo que ayuda a que queden peleadas. Selevite, complejo B12, ya. ¿Y el complejo B12 con el Selevite le pueden poner al toro? Ah, sí, hombre. ¿Cuánto? Puta, al toro una vez por semana durante un mes, cada 6 meses. Ajá. Sí. Eso le he comprado de la mamá. Pues. Está preñada 3 meses, pero bien estrecha de la pelvis. Le va a costar parir. Bueno. Está bien, suéltale, está bien sana. Ya, sí. Vete, vete. Vete. ¡Acción! ¡Asa! Dale, pues. Yeah. Ya se puso nervioso. Espérate, pero no son hijos de don. Ahí está. Pero no son hijos del. De don Santos, llama Nova. No, el dueño de acá, el de los encarnados. Santos, va. No son hijos de don Santos, no. Ah. Oh. Es el Brown Swiss. Sí. Es el calor, lo chinga el pobre. Pero sí es bonito, ese es puro. Es puro ese Brown Swiss, es puro. Sí. Bueno, bueno, para tirar encastes con estas vacas de media oreja. No, hombre, salen bonitas las crías. Sí, bonitas. ¿Dónde es toro Holstein y toro Brown Swiss? No, hombre. Tiran unos encastes bien chulos. Y toro Brown Swiss cuesta ya, fíjate. Cuesta, va. Cuesta. Sí, cuesta. Así que cuiden, ese torito cuídenlo, porque sí, no, esos son reliquias, los toritos. Viera que como cuesta ya toro Brown Swiss. Ah, no, hombre. Cuesta. Y toro Holstein también cuesta ya. Sí. Ahí tenemos Holstein, pero con. No, hombre. Sí. Y cuesta ya lo. Pero más el Brown Swiss, el toro Brown Swiss. Y buscar un toro Brown Swiss aquí en El Salvador, no, hombre. Eso cuesta. Acá. Sí que sí, este como 45 días tendrá de preñez. Vea, habría que palparla de nuevo porque apenas y se percibe que podría estar preñada. Sí, sí, está preñada 45 días, pero no le puedo asegurar bien todavía. Habría que palparla de nuevo, pero sí es ya. Si no está, ya va a salir preñada. Este es el toro Brown Swiss del que estamos hablando. Buen toro, buena línea, buenos testículos. El prepucio, pues estamos bien. Sí, está delgado porque el clima lo chinga él, ¿va? Entonces necesita mucha energía para que no pierda peso corporal, ¿va?
Pero sí, son toros que acá en El Salvador cuesta encontrar toros Brown Swiss. Y tiran unos encastes con estas vaquitas, hombre. Belleza. Belleza de animales tiran. Bueno, vamos a palpar. Ese es el villano de mis corazones. Vaya, y al perder la vida, no hay devoluciones. Puta, me dieron ganas de echarme un sí, par de. Y ahí están. Pues, no están tan lejos. ¿Qué? Ahí está la cantina. ¡Hombre! Puta, nos vamos a echar un par de lijazos. Sí. Más que sábado, nada. Oye, hombre. Sábado y el cuerpo lo sabe, dice. Imagínese, pues, trabajando sábado, yo, nada. No, ya mucho va. Sí, esta está preñadita. ¿Está preñada? Bien preñadita, está 5 meses ya. ¿5 meses? Sí. Van anotando, va. Ah, eso me llega. Está bien. Espérenme. No la suelten. Hay que poner vitaminas, está muy delgada. ¿Ah? ¿Y cuando le meten la mano ahí, qué es lo que le pasa? Los ovarios, el útero. ¿Ah? ¿El qué, pues? Ah, bueno, cuando ya está el embrión formado, vea, cuando en este caso ya es feto, no es embrión, ya es un feto, ¿va? Se siente en la parte inferior izquierda, o sea, a este lado, aquí ve, se siente como una pelota, ¿sí? De los 3 meses hasta los 6 meses se siente como una pelota. De los 6 meses para arriba, 6 meses y medio, ya se va sintiendo ya la forma del animalito, ¿va? Así ya. Todavía de 5 meses, si usted palpa bien, ya lo siente como el tamaño de un gato, ¿va? El tamaño de un gato adulto. Y así ya, ajá, correcto. A mí no me gusta chingar mucho. Yo nomás solo cuánto tiene y ya. Porque eso es estar jugando mucho el útero. Ese feto no es bueno, ¿va? Ajá. Así es. Lastimado. Peligroso. Sí, es peligroso. O sea, no es bueno, hombre. No es bueno estar jugando mucho el feto. Solo toco cuánto tiene y ya. Va. Vaya, esta. Creo que sí, es que está delgada, hombre. Sí, está bastante delgada. Y no tiene anemia, fíjese. No tiene. No. Vitamina necesita. Bueno, inyectamos esa con Pro V12 más fósforo selenio, porque está preñada, pero está delgada, entonces tienen que vitaminarla. Ya. Estos hipotes van a salir en YouTube, se van a hacer famosos. Famosos se van a hacer estos bichos. Entonces, ¿usted es tío de ellos? Sí. Oh. ¿Y tu papá para dónde está? Ah. Gracias. Sí. Dale el pito. Sí, hay anemia. ¿Tiene? Aquí sí hay anemia. Está bien delgada por eso. Sí. Como la anda mamando el chivo. Ah, ¿de cuánto tiene el chivo ya? Ahí está, tiene 7. Ese es. Meses, ¿sí? Es no, ya destétenlo. Ya. Sí, pero el chivo está delgado. Sí, está delgado. Entonces vaya allí. Allí, si lo van a destetar al chivito, hay que darle concentrado o por lo menos harina de maíz, unas 3 libras diarias. Ya. Sí, porque si no, al destetarlo él les va a ir para abajo. Sí. Más que hoy es verano, pero ella ya necesita ser destetada. Pues ahorita le vamos a mandar a moler maíz para. Sí, está preñadita, ¿no? Está preñada. Sí, tres meses tiene. Hay que destetar. Si no, no va a prosperar. Espéreme, la voy a inyectar. Tiene anemia. ¿Lado de Armenia viene usted? No, de San Julián, Sonsonate. Ajá, San Julián. Sí. De ahí yo con la lata, ¿sabes? Sí, cabal. Para adentro, toda esa selva que se ve por todo eso. Sí, bien fresco ahí va. Ah, sí, hombre, ahí es fresco. Salvarillo que se ve ahí que da miedo, mano. Ya. Ah, sí, hombre. Puta, ahí salen unos animales que le digo que se lo escapan, hartar a uno. Ahí.
toda la cordillera del bálsamo. Vaya, mi amor, ya casi, espérese. Vitamina, espérame, espérame, espérame. Mira, oh, no hombre, te hipotel. No hombre, no le digo pues, y que si me convencen estos bichos que pueden pues. ¿Es el líquido blanco? ¿Claro? Sí, es vitamina D3G. Vale, suelta. No, hombre, estos hipotes les voy a decir yo que me enseñen a lazar a mí. Sí, hombre, yo no puedo lazar. No, hombre, son cosas serias. Ah, sí, la guapa, me olvidó el guante. Ocho van con esta. Hijo de gran musicón. Anemia. Anemia. Sí, anemia profunda. Sí, aquí hay que repetir tratamientos para esa anemia. Ya van dos o tres que van saliendo así. ¿Cómo? Con hierro creo que se le combate. Sí, con hierro. Pero una vez nada más, hay que tener un gran cuidado con el hierro. ¿De veras? Sí. Sí, porque una si usted le pone la dosis que dice en el frasco, la mata. Ajá. Usted le va a poner solo la mitad de la dosis que dice el frasco. Ajá. Pues usted le pone toda. ¡Ay, Dios! ¿Cada cuánto? Una vez por semana durante un mes. Le puede poner hierro. Y está preñada la pobrecita. Está preñada. Sí, hombre. ¿Cuánto? 3 meses. Sí, para esta, unos 4 ml de hierro le puede estar poniendo. ¿4? Sí. ¿Cada semana? Cada semana, sí. Aún con los 4 va a caer al suelo. Pero no se muere, va. Pero sí se la va a tirar al suelo. Sí. Yo sí, por eso... Ya he aplicado yo, por eso es que sí, yo, ahí temblorina. Sí, yo no. Yo antes en los corrales que visitaba, aplicaba hierro, pero dejé de aplicarlo porque se asustaba la gente, pues. Y, cuando caía. Sí, no, ¿qué me le hizo? Entonces yo por eso no lo uso el hierro. Mejor complejo B2, complejo B12 más minerales. Igual ayuda a combatir la anemia. Sí, sí. Venga, me dice, vamos a vitamina. Está bien. Esta es la de. Ya hizo el anuncio usted, mire. Yo no digo qué marcas son, porque a mí nadie me paga por andar. De veras. Pues sí, promoviendo esto. Y sí, sí. Solo así les digo qué es, va. Porque el ganadero necesita saber qué es lo que yo le estoy poniendo. Tiene derecho a saberlo. A ver. Así. Sí, cuando usted le vean un animal y vean que lo van a inyectar, usted tiene derecho a saber, mire, qué le va a poner. ¿Qué es eso? Sí. Tiene derecho a preguntar. Y el veterinario está obligado a decírselo. Vaya, hoy dentro de cuánto le puedo repetir lo del hierro para esta anemia. Aquí hay que repetir imidocar, me lo va a poner 4 ml vía subcutánea y hierro 4 ml el mismo día. El mismo día. Me lo va a repetir a los 8 días. Ahí. Lo mismo. Sí, a los 8 días. Dos dosis entonces. ¿Ah? Dos dosis. De imidocar una dosis más. Una. Y de hierro unas 2 o 3 dosis cada 8 días. ¿Puede inyectar usted, va? Sí, sí. Ah, pues sí, hombre. Ya lo hicimos. Yo la veo que nos va a dar batalla. Es Brahma, ¿va? Sí. Este es Brahmi. Bien gordita está. Sí.
Sí, es que es la raza que él tiene que tener aquí. Mire, esas overitas así. Mira cómo batallan, cómo sí. Batallan, pues, las pobrecitas, va. Sí, como ellos tienen su especial, va. Sí. Mira esta brama roja. No, hombre, y como que es tunquito está, mira. Está sana. Ay, no le digo, pues, y puro, esa es la raza, puro tonquito, de esas son las que tienen que tener acá. Sí. Y tirarles ese toro lechero, ese Brown Swiss. No, sí, va, sí, el gir también vaca. Está bien, va. La vaca. La vaca, se fue la vaca. Sí, está preñadita. ¿Está preñada? Ya, sí, ya, quiero ver. 7 meses. Ya va a empezar a llenar ubre. Suéltela, está sana. ¿Qué PlayStation ni que nada? Va, cipote. Aquí se ponen al azar, ¿no qué? Bicho que ponen a jugar en el PlayStation, que son vaqueros. Estos son vaqueros, ve. ¿Va? ¿Quién dijo miedo? Vaya, esas vaquitas así son las que no le resultan a él acá. No, la tiene que cambiar. Sí, porque no. Sí, pues, vaquitas encastadas, o vacas encastadas, va así. Por ejemplo, vaya, esta Holstein tiene encaste, va. Sí. Pero tiene más de Holstein que. Sí. Tiene anemia, mire, está bien chingada. ¿Cuál es? Ese colorado, sí. Hombre, ya desteten. ¿Ya? Sí, hombre, ya estuvo, ya, pobre animal, si no se les va a morir a esta animal. Ni más, ya está preñada, y Dios. Miren la cría, bien bonita cría, un bramalando, mira. O Girolando, ¿quién Girolando es el tata? Como aquel con el toro, ¿quién? Ah, pues Girolando es. Girolando es, mira. Girolando, media sangre. Ay, está preñadita. Está preñada. 3 meses, sí. 3 meses, tío. 3 meses. Shh, vaca. ¿Te va a poner? Sí. Vitamina. Salva el color de. Sí, catosada. What it be. Puro marketing. Cualquier de estas marcas sirven también, hombre. Seguro. Todo es que constantemente esté vitaminando el ganado, va. Bye, suéltalo. Bye, hipote, César. ¿Cómo te llamas vos? ¿Vos? Edgar, ¿y vos? Fernando. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Y vos? 11 y 10, y ya pueden lanzar, mira. Puta, ya he llegado a corrales que nada, hombre. Vamos, todos viejos ya y no pueden lanzar, hombre. No puede ser. Aquí está el torito Brown Swiss para sacar encaste con esta, va. Con esa y con así como esa.
buenas vacas para encastar. Aquella Holstein está tropicalizada, buena vaca para sacar buenos encastes. Y está el Gir, allá está el Gir, chulada, está bonito, bonito este toro Gir, bonito, bonito, me gusta. Ahí está. Ahí está, hay unas que están delgadas, otras que están gordas. Aquí hay que aplicar un tratamiento para la anemia. Voy. Aquí están, ¿ves? Fíjense que hay unas que están delgadas, hay que aplicar tratamiento para la anemia. Hay que vitaminar, sí. Sí, aquí hay anaplama en este ganadito. Claro, no es cosa de que asustarse, porque eso se cura, ¿verdad? No es una plaga que va a dar mortandad a todo el ganado, pero hay que atenderlo. ¿Oh? ¿Cuál? Ah, no, mire las crías, qué chula. Y esa es la nana, ¿va? Es Brahma, sí, pues sí, Brahma. Sale un Brahma con Gir. Sí, vaya, pero le voy a dar un caso. Si esta vaca, la preña, ese Bron Suisse, sale una cría más bonita todavía. ¿Por qué? Porque va a salir una cría que va a engordar más rápido. Sí, esta roja, que la preña nuevamente el Bron Suisse. Eso es lo que tiene que tener cuidado. Vaya, ¿por qué? La cría va a salir de media oreja y va a salir robusta. Va a echar cuerpo. Sí, sí. Vaya. Porque el Gir con el Brahma, o sea, no es conveniente, sí, para los encastes. Ajá, porque sí, bien, el Gir tiene sangre Brahma, entonces sí. Vaya. Por ejemplo, con esa Holstein está bien el Gir, sí. ¿Verdad? Con esa Holstein. Y esas crías son hijos del Gir. Gir. Vaya, son Gir Holando, ahí vamos bien. Entonces, el hombre acá, el dueño de este proyecto, está haciendo bien en tener ese toro Gir y hace bien en haber comprado este toro Bron Suisse. O sea, le han atinado. Sí. Porque este toro Bron Suisse es el que tiene que preñar a todas esas Brahma, mire. Esa que tiene Brahma gris con... Ahí está Brahma rojo. Ahora, las Holstein las tiene que preñar el Gir. Sí, así es. Ese cuidado es el que tienen que tener. Todas las que son las vaquitas que son pintas, va, overitas, las tiene que preñar el toro Gir. Sí, ese macizo que está allí, ve. Bonito el toro, men. Bonito está. Ese hijo también, ve. Y ve, puya, bien chulo, ve. Ah, bebé, y ese toro. Vaya. Ese es el que tiene que preñar a estas overitas y así, va. Y aquellas de oreja corta que están allá también, él las puede preñar. Y el Bron Suisse que preña a estas orejas largas, va. Sí, las orejas largas. Salen unas crías, belleza. Belleza, belleza. Ahí está el toro Brahma. Bron Suisse. Este hay que vitaminarlo, ¿verdad? Sí, hay que ponerle para la anemia, hay que vitaminarlo, hay que ponerle una terapia de mineralización y vitaminas. ¿Qué quiere decir? Complejo B12, puede comprar con ponerle complejo B12 más el Evite, una vez por semana durante un mes. ¿Para qué? Para elevar la testosterona y que esos huevos los anden hinchados con ganas de agarrar una vaca, una novilla. Y al mismo tiempo le va a dar hambre y la vitamina, los minerales, lo que hacen... Que el ganado hasta ande lamiendo el suelo del hambre, ¿me entiendes? Coman de todo, ¿verdad? Entonces hay que darle un tratamiento de vitaminas durante un mes, ¿verdad? Una vez por semana. Ya va a ver cómo se va a poner de bonito, ¿verdad? Así es, pero sí, vamos bien, me gusta lo que veo, ¿verdad? Solo que sí, esas overitas son las que sufren, ¿va? Sí. Así es, entonces, pero le están dando buenas crías, eso es lo bueno, ¿va? Pero están sufriendo, ¿va? Así es, de ahí las otras, no, estamos bien. Imagínense, vaya, mire qué chulada, va. Estamos bien. Buen toro, va. Estamos bien. No, va por buen camino acá el proyecto. Va por buen camino. Están los protagonistas. Nada, me estoy hipotecido. Así que nada, me enjé. No, me estoy hipotecido. Me apantallaron hoy. Sí. Va. Sí.